pronto que se ha hecho desde el Ministerio de Salud. ¿Absurdas? Una vez más nos demuestra el Ministerio de Salud que se contradice. La doctora Amelia Ruiz estuvo en esta oficina, también estuvo el director de Coprecovid, el doctor Asturias, y todo el tiempo hablando de una segunda ola de infecciones. Y que ahora se vayan a abrir cines, bares, centros nocturnos, nos demuestra que se sigue improvisando. Entendemos que la presión empresarial debe ser grande, ¿no? Y que a eso obedecen estas nuevas disposiciones, pero si imagina usted que ya llegó el virus a la casa presidencial, cuando se tienen todas las medidas, cuando hay alcohol, cuando hay mascarillas, cuando hay caretas, cuando hay lentes, no va a llegar a la demás gente. Entonces, esto lo que nos demuestra es una vez más la improvisación de parte de las autoridades del Ejecutivo y que al parecer no les importa la vida de los guatemaltecos. Él decía hace unas semanas, ya démosle la vuelta a la página del COVID, al parecer ya él ya decidió darlo, ¿verdad? Y estos son los resultados y lo que se espera, pues definitivamente serán más contagios. También decía que ya estamos preparados, pero no porque ya estemos preparados para una segunda ola, es que se enferme cualquiera, ¿verdad?